nuestro país, de cada 4 galegos y galegas es pobre o está en riesgo de exclusión social. Estamos ya en los días de frío y todas y todos sabemos las consecuencias que se obtienen en todos los hogares que no tienen posibilidad de rentar a su vivienda y también en las personas que viven pues, en situación de pobreza en la rúa o en otro tipo de instituciones. Por lo tanto, no sirve para paliar esa situación de desigualdad. Nos entendemos que la energía debería ser un derecho fundamental, pero tampoco sirve, evidentemente, para avanzar en la transición energética necesaria en nuestro país y en el conjunto, evidentemente, de Europa y también del mundo, cuando sabemos que las fuentes de energía no renovables tienen un límite y tienen una fase de esgotamiento y debería ser interés nacional avanzar en ese proceso de cambio de transición energética cara a una producción más avanzada en las renovables o más verde. Por lo tanto, a porcentaje actual en estas empresas renovables no es significativa porque debería de estar a estas alturas ya mudado ese sistema energético y tampoco sirve paralelamente para dar ese derecho social de acceso a energía. O último año, último ejercicio, estas 5 grandes eléctricas, Menosa, Endesa, Iberdrola, EDP, Cantábrica, tuvieron más de 4.000 millones de euros de beneficios, cuando incluso estamos en un momento de seca que evidentemente fai reducir o a producción energética o beneficio energético. Incluso en el peor momento, estas empresas obtienen beneficios, beneficios que no se plasman ni no beneficio social do consumo eléctrico, ni tampoco na transición energética que debe facernos avanzar cada un modelo en máis equilibrio con o noso propio medio ambiente. É evidente que, por unha banda, as parches como os bonos sociales son totalmente insuficientes para paliar a solución de pobreza energética no noso país. Temos a terceira electricidade máis cara de Europa, y tampoco se está tomando ningún tipo de medida de cara a avanzar en esa transición energética. Todo lo contrario, vimos con todos los impuestos a renovables y con actitud de que mantenga un gobierno al respecto de cómo se subasta y cómo se fija o propio precio de la luz a las diferentes fuentes. Por lo tanto, considerábamos desde Izquierda Unida a nivel federal y también desde Izquierda Unida en Galicia relevante trasladar a necesidad de mudar de posición y pasar a acción en este punto y presentamos esta campaña. Vos deixo ahora con compañero Guillermo Crego que os va a explicar en qué consiste esta campaña de cambio de bando. Recogemos la idea de la plataforma por cambio de modelo energético estatal de hacer acciones directas con la ciudadanía para hacer este cambio, esta mudanza, ¿no? Una primera acción parece más vital. Cambiar de comercializadora de energía, ¿no? Habiendo, pues, esa ya hay una realidad, esa ya hay alternativas a las grandes empresas, hay empresas con un fondo solidario y social potentes, o no suficientemente potentes, pero sí que importantes, empiezan a ser importantes. Decidimos, primero de manera interna, hacer esta mudanza de modelo, pero la campaña pretende ser también un espacio donde toda la ciudadanía galega y toda la ciudadanía en general se pueda sumar. Entonces, para ello, dejamos teorizar cosas y pasar a los frentes, son hacer uso de esas herramientas que ya existen. La nuestra idea es que esto no sea una campaña interna de Izquierda Unida, sino que Izquierda Unida sea un promotor de una gran campaña nacional donde podamos involucrar a otros colectivos, a otras organizaciones, hasta también, no sería malo que empresas también se pusieran en río de la mesa, hacer esta mudanza, esta migración a economía social y a las energías limpias. Para eso lo que íbamos a hacer es una batería de acciones, charlas por todo el país, los territorios decidirán cuáles son sus estrategias locales de cómo llegar a la ciudadanía, para entrar en un debate profundo e interno de la necesidad.
necesidade de loitar contra o oligopolio eléctrico e buscar esas alternativas. Principalmente vamos a decantar por empresas solidarias, por empresas con unos fundamentos sociais amplos. Estamos abertos a calquera iniciativa que poda surgir nos territorios dentro da campaña.